Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches. Yo quedé en hacer el horóscopo antes, pero debido a la garganta he estado baja. Este cambio de clima loco a nivel mundial ha afectado a todos. Sí, de verdad. El cambio de clima ha sido fatal para mí. Entonces, estoy bajando el volumen, pero no sé por qué no se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha como si se escuchara? Un momento. Escucha como eco. Sí, me he puesto en silencio. Yo lo bajo, alguien lo sube. No sé por qué. Yo lo bajo y lo suben. No, yo lo subo y lo baja y se sube. Yo lo bajo. Ahora sí, ya. Como les seguía diciendo, aquí también la cara. Porque estaba con un frío horrible. Y ahora sí, chicas, ya espero hacer el horóscopo el día de mañana, ya, porque ya me siento mejor de salud. Me dio un pequeño resfrío, parece que la gripe, la garganta, no se puede estar hablando y tosiendo, el malestar, decaimiento, ¿no? Ya me siento ya mejor, ¿no? Ya mañana me arreglo para ustedes, con el respeto que se merecen todos, ¿ya? Entonces, se va a hacer, hoy día estamos la fecha 11 de octubre, ya, mil disculpas. Se deberá hacer con la fecha del día 13 o 14, pero el día de mañana 12, sí, se está grabando los videos del horóscopo, como todos están interesados en que lo haga. Ya, espero que estén presentes todos. Las predicciones he visto unas bajas ahí. Habíamos llegado a 60.000, no sé qué está pasando. La gente está yendo. ¿Por qué? ¿Por qué se van? El cambio de clima es lo que ha perjudicado a mi voz, mi garganta y mi malestar. Entonces, he preferido mejorarme bien porque iba a estar tosiendo y estaba decaída, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer el horóscopo? Pero no se preocupe, se lo voy a hacer hasta el día de mañana, para el día 12. Hola, hermosa, soy Tauro. Sí, espérate, voy a decirles a cada una. Mira, estamos con las energías de Libra y las energías de Escorpio, ¿ya? Para el 12, el 13 y 14. Vamos a hacerlo así. Espérate, ¿ya? Para el 12, 13 y 14. Para que lo tengan claro, ¿ya? Espérate. Ya. Para el día 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Vamos a hablar. Porque ya mañana se graba el video de... Mañana se graba hasta el 31 de octubre. Estamos ahorita con las energías de Libra. Y como recordamos, las energías de Libra para muchos signos de zodiaco va a comparar la balanza. Este es un mes 10, ya habla de retribución, depende cómo tú hayas actuado, vas a recibir recompensa, vas a reponer muchas cosas, rinde lo que vas a recibir. Depende cómo, te acuerdas que acá es el cielo y el infierno. Si tú actúas bien, las cosas se van a obrar bien. Si tú actúas mal, las cosas van a obrar mal. Entonces tú acá, este mes 10 vas a retribuir en el amor, en el dinero, en el trabajo, en los negocios, en todo lo que tú quieras. Pero si las cosas te han ido mal, la rueda de la fortuna va a mejorar. Si te hicieron algo, la rueda te va a hacer como justicia, porque las características de Libra tiene la balanza. Entonces la balanza va a hacer justicia, va a balancear en cada signo zodiacal, ¿ya? Y recuerden, por los números y las fechas de nacimiento va a variar.
Estamos en un mes 10 que tienes que saberlo aprovechar. Es un mes de retribución. Escúchenlo todos. Es un mes de retribución con un año 7, con muchas esperanzas. Aprovechen las redes sociales. Aprovechen lo que van a vender, lo que van a hacer negocios. Innovar en todos los aspectos de su vida. Estoy generalizando para que los puedan sacar provecho de decir el horóscopo, ¿ya? Del 10, entonces, para que vayan aprovechándolo. Del día 10, entonces, del día 12, ay, ¿qué pasa acá? Del día 12, 13. Entonces, el día 12, 13, 14, 15. Cosa que yo ya voy a grabar el video mañana en la tarde. Pero quiero tengo que lo tengan claro. 10 y 7, 17. Estamos 11. Ya, mira, observa y calla. 21. Hoy día, o sea, hasta las 12 de la noche, era para que consigas todo lo que tú quieras, pero controlando tu carácter. Pero con un año 7 es 28. 8, tienes que aclarar, cuidar la parte de la garganta, la parte respiratoria, hay que cuidar la presión, la parte de los riñones, es para todos, en ese lado de ahí, 8. Pero 8 y 2 es 10. Los que están trabajando le va a ir bien, pero están como medidos, ajustados, porque hay que luchar con la rivalidad y la competencia. Ya, los del día 12 de noviembre, el 12 de octubre, ya, algo tiene que ver con noviembre para muchos signos. El día 12 de octubre, mira, observa y calla, pero dice que hay que cuidar la parte de los genitales, ¿ya? Los órganos genitales, tanto hombre o mujer, hay que cuidarlo, los ovarios, la parte del hombre, sus partes genitales, porque van a estar con infección urinaria, problemas de próstata, ¿no? Enfermedades venéreas, una serie de enfermedades que se pueden dar. Ustedes tienen que cuidarse. Hay los que son muy promiscuos o los que no son, o con quién estés, porque hay una tendencia, hay que cuidar la salud. Y otros porque a veces por descuido no se han cuidado en su debido momento y deja que las cosas pasen, ¿entiendes? Entonces el 12 más un 12, un mes 10 es 22, van a estar nerviosos. Alguien que se fue regresa a su vida. Escúchenme bien, ¿eh? Antes de decir el signo. Alguien que se fue regresa a su vida, ¿ya? Alguien que se fue regresa a su vida el día 22, pero sale nervioso, dejado, descuidado, desencajado, ojo, desencajado. Buenas noches. Espera, estamos por la numerología hasta el 15 y de ahí vamos a ir viendo. Entonces, de ahí vamos a decir el horóscopo, no te preocupes, espera. ¿Ya? El 12, buenas noches. Entonces, 12... 10, 22 y 7, que hay que innovar, hacer cambios, ¿no? Quiero saber si estoy embarazada, ¿sí o no? Hija, las consultas de embarazo a partir de una mina de oro. Déjame responder, por favor, que me desconcentras. En el 12 y 10, 22, no se descuide su apariencia física. Alguien que se fue viene de ese como el perro arrepentido, o la persona que viene de caída, desencajada, alguien que se fue sin que lo boten, regresa sin que lo llamen, ¿entiendes? Desesperado, nervioso, desencajado y descuidado, ¿ya? Entonces viene todo descuidado, entonces tienes un mes 7, 29, mira, observa y cae y controla tu carácter. Escúchalo. Y de paso ve por qué está pasando las cosas. Del día 13... hay que cuidar con las peleas, los disgustos, porque te vas a enterar de algo que no te va a gustar. Entonces, el día 13 más 10, 23, ¿no? Entonces, tenemos lo que tiene que ver con amor, limpiarse con limón, huevo y ají, que cuenten tres. Tienes la emperatriz, ¿no? Luchar con la rivalidad, la competencia, tienes la emperatriz, pero sumando esos dos, tres, es 5. Aprovecha tu roce social, límpiate con huevo, limón y ají, en cruz, para liberarme de toda la rivalidad de la competencia, así amor, ascenso, finanzas, negocios, porque hay mucha competencia. Ojo, te estoy diciendo, dinero, finanzas, negocio, amor, dinero, ¿ya? Y de ahí, ese 23 más 7, más el año 7 es 30. ¿Qué quiere decir? Vienen buenas comunicaciones, buenas noticias, ascenso,
pero con los nerviosismo y con desesperación. ¿Quién me está hablando? Hola, Miriam. Bueno, me separé el otro año de mi esposo. Él es de Acuario. Manda tu... A partir de ahí sí he puesto a partir de cuánto, ahí he puesto un dibujito, qué es lo que quieren para que yo les responda, ¿ya? Inclusive las que quieren que les pase el huevo y manden su foto en el WhatsApp es con tres minas y dependiendo del color, el yape, ¿cuánto es de la consulta? Es 50. El yape es 50. Ahí está el teléfono. A partir de yape. Y acá tienen el dibujito este, ¿qué cosa es? A ver, ¿dónde está? Es el... ¿Qué es este? Ah, el billete, el este de la pistola, la pistola que es de 799. A partir de ese, ahí ya leo, respondo preguntas. A partir de mina, ya. Los que se quieren suscribir, por favor, al like, tienen una respuesta gratuita, ¿ok? Ya, así que les voy diciendo. Ya. Y los que quieren que yo les pase la vela, que son a partir de tres minas, ya. Ustedes van a tres minas, pero yo le voy a pasar el huevo, mandan su foto, y la vela va de acuerdo a lo que usted se ve con la foto. Haz de cuenta que esta es una foto, ¿ya? Se pasa la vela en esa foto. Yo te lo voy a decir todo por WhatsApp, ¿ok? Ese es el yape de 200. Y la vela va de acuerdo de acuerdo a cómo salga tu vela. Si sale mancha negra, obviamente no te voy a poner una vela roja. Mancha negra es muerto. Mancha roja es daño. Y si sale, depende de cómo salga, los caminos están abiertos. Dependiendo qué tipo de lo que está pasando, es el vela que te corresponde. ¿Ya? Si sale negra o roja, tenemos que poner azul. Azul, obviamente azul. Nada, no te puede colocar otro color. Te malograría, no te ayudaría. ¿Ya? No sé, hay gente que en vez de ayudar, pero bueno, cada uno. Te decía, el día 13 y 10, 23, 5, retribución, más año 7, 30. ¿Cuál es esa fecha? El día 14, mira, observa y cállase muy saya para manejar la situación. ¿Ya? Mandas al yape más 51999-645839. A ver qué. Espera, alguien me está hablando. Espérate. Ay, espérate. Por cada hora, mi corazón. El costo internacional, ya, vale $100. El costo nacional está en soles, al tipo de cambio. Ahí está. El yape, ¿cuál es? Más 51999645839. Mi nombre, miren, ya la que va a salir mi yape. Si tienen plin, un plin puede yapear. Ojo, porque se han unido, ¿ya? No, es por cada hora. Acá en Perú, lo que es en el extranjero, cualquier país es $100. ¿Ya? Entonces, como seguía diciendo, el día 14 sean sabios. Sabios, actúen con inteligencia, con armonía y paz. 10, el día 14 más 10 es 24. Límpiese con limón para que los acuerdos se cumplan, lo que tiene que ver con el amor, con las amistades, los contratos, los acuerdos. No mezclen los sentimientos, pero lamentablemente muchos mezclan el sentimiento. Buenas noches mi corazón bello. Entonces muchos mezclan el sentimiento, hacen la captura y yo acá les veo, ahí está. Hacen la captura y yo acá las veo, ok. Una vez que hacen la captura yo les veo al más 51996455839 y ahí le veo. Ya, el día 14, ya, con, y 24, entonces 2 y 4 acuerdos, se suma 6. Cuidado con tomar, cuidado con los recuerdos, nostalgia, depresión, ciertas tristezas que tiene que ver. Pero con 6 y 7 hay que... Lo pasado y lo nuevo puede traerte algún tipo de problemas. ¿Entiendes?
lo pasado y lo nuevo te puede traer algún tipo de problema y te puede complicar. Entonces, al sumar 7, 3, puede haber un problema, una dificultad. Cuidado el día 14, ojo. Porque puede haber, te quedas con aquellas que tienen un pretendiente y puede haber un malentendido o algo. Tengan que tener cuidado. Hagan tactar, por favor, a la pantalla, chicas. Hagan tactar y compartan. El día 15 hay que manejar la situación. Es un día que hay que controlar el carácter. Hay que cuidar con los trabajos, hay que cuidar muchas cosas. Entonces, el día 15 es roce social, el uno, que estás contento con lo que tú haces, con tus habilidades, ¿ya? Entonces, el día 15, 5 y 1, 6, recuerdos del pasado que me dice una pregunta que se puede hacer para que una persona me pague pronto o me comunico con usted. Al privado, comunícate conmigo. Mira, todo, yo no soy. Mira, a ver, para que una persona te pague, yo primero tengo que ver en qué situación está, porque hay personas que, mira, son tan malas, malagradecidas, que no pagan, o hombres o mujeres, ¿no? Cuando se trata de dinero, y si es un dinero bastante fuerte, entonces, dependiendo, hay gente que hasta te hacen daño para no pagarte, porque hay gente, a mí me tocó gente así, ¿eh? Que, ¿verdad? Encima que no son conchudos, no pagan, te ya pagan para no pagar, para dañar a las personas, de verdad, no es que me quiera reír. El día 15, como te decía diciendo, y 25, entonces, manejar la situación, controlar tu carácter, controlar tus impulsos, aire y pasión, ya 25, 5 y 2, 5, tienes el 2, el roce social, que tienes que saberlo aprovechar, los roces. El 2 tiene que ver el tema de amor. 2 y 5 y 7 tienes que innovar, ¿no es cierto? Año 7, 14. Con sabiduría, inteligencia y armonía encontrarás todo lo que tú quieres para llegar a acuerdos con amigos, contratos y convenios de negocio, amor, dinero, trabajo. ¿Ok? Ya, ahora sí comienzo con los signos. Tengo un tarot acá lindo que he traído, oye. ¿Dónde está este tarot? Ya. Ahí quiero ver Ángeles y ancestros. Ay, pero yo he visto acá un tarot que yo le he visto ayer que me gustó mucho. Yo es que lo he traído. Ya, para cada signo, vete. Acá tengo de vidas pasadas. El tarot de Gilder. El tarot de Gilder me gustó bastante. Pero acá hay otro tarot, espérate, que he visto. El arcángel, me gustó, habla mucho de vidas pasadas. ¿Cuál es el que a ustedes les gustaría que le diera el signo para estos 3 días, hasta el 15? No, es que los principales los voy a usar para el tarot de los sueños. A ver. En terapia angelical, ángeles ancestrales. Creo que voy a leer con este. Así, este lo voy a decir. A ver, ¿cuál de estos dos? ¿Cuál de estos dos? A ver, dígame. Saludos cordiales, Miriam. Hola, Roberto Sánchez, ¿qué de tu vida? No me ha llegado ninguna piedrita de oro. Ya, voy ahí. A ver. ¿Giller? O Akáshico. Akáshico más habla de vidas pasadas. Escondir, evitar nuevos. A mí me gustó. Vamos a ver. Este de acá me gustó. Hace unos días lo vi. A mí me gusta más por su imagen. Ya, entonces, Aries, pronto, pronto saldrá. Estamos en ese proceso. Ya, entonces ahí empezamos. Aries, ya, de aquí estamos del 12 al 15, porque mañana grabo los videos, ¿ah? Los que desean después de la respuesta y desean su consulta.
mandan su captura y yo le respondo. Ya. Aries. Ya, del 12 al 15, ¿qué es lo que va a suceder? Ya. Primera carta. Uno. Aries, ¿ah? Aries con las características de Libra, ¿ok? Aries, me dice el Arcángel Gabriel, tienes comunicación con el Arcángel Gabriel, que es el comunicador. Tu ángel que te habla acá es que te comuniques, que te tienes contacto, vela blanca, lo que tiene que ver con la comunicación, vela azul, para que encuentres la paz. Tienes que comunicarte, no seas tan callado, Aries. O de repente, cuando converses, cuando dialogues, di lo que tienes que decir, pero sin pelear, sin discutir, ¿me entiendes? Para que las cosas se den como tú quieres. Las cosas entre primavera y otoño, mira, ve. Primavera es lo caliente, lo bello, la ilusión del sol, las energías del sol. Otoño, las energías de mira, ve, el mar, las flores, una tal la ilusión y el friecito, ¿no es cierto? Entonces, entre esas energías de las flores, las hierbas, el río o el agua, es algo que te va a notar, que te va a ayudar a que consigas las fuerzas de estas energías que te tienen que apoyar. El Arcángel Miguel te condice que tú vas a conseguir lo que tú quieres. El Arcángel Miguel es tu protector. Tienes a Gabriel y a Miguel que te va a proteger de las energías negativas. Siempre pídele a Miguel y a Gabriel para que te comuniques como debe de ser. Y tienes la vela blanca, la vela azul, para que las cosas se den con amor y para que controles tu carácter, porque tienes que recibir energías buenas, ¿ya? ¡Tauro! ¡Tauro! Tres cartas más, ¿ya? Así que mañana voy grabando en la tarde, ¿ya? Después de almorzar estoy grabando, ¿ya? Mientras que no se me cruce nadie. Tauro, tienes las dos fuerzas, el bien y el mal. Tú eres un vidente, un medio, lo tienes. Si no te has dado cuenta es porque no te da la gana. Porque tienes las energías de la luz y del sol. Entre lo frío y lo caliente. Entre lo bueno y lo malo. Tus entidades están, tú eres un medio, un vidente nato. Y las reinas de las dos fuerzas, el sol y el fuego. ¿Qué más puedes pedir? El fuego y la luna, la luz y la oscuridad, es lo que me está diciendo, ¿ya? Tau. Entonces, si tú, esas están en tus manos, tú puedes proteger como también puedes destruir. Y tienes que saber cómo manejar la situación. ¿Me entiendes, Tauro? Porque así como tú quieres, también sabes odiar. Entonces tú tienes que balancear esto. Todos los que estamos en este medio, tenemos que saber y decidir para qué lo vamos a utilizar. Eso depende. Cada uno tiene libre albedrío y decidir si actúas bien o actúas mal. Tenemos que saber el bien y el mal. Porque así como existe Dios, también existe el demonio, ¿no? Y las maldades de la gente y las bondades de la gente. Las bendiciones, las bondades de la gente. Entonces, tienes que saber utilizarlo. Ya, una cosa es defenderse y otra cosa es hacer maldad por maldad, ¿no? Entonces acá le habla, en la pista te vienen los pergaminos, este es tu camino, los caminos que tú hagas. Tienes que tener cuidado en tus caminos que se te presentan porque tú tienes las dos energías. Pero te dice que los caminos que tú hagas, el oráculo de Delfos te está diciendo, ¿ya? Que tú tienes el oráculo de Delfos te dice que tú tienes acá la potestad. Porque yo tengo un tarot de Delfos, ¿ya? Y en Delfos habla mucho de las energías, de los muertos y las entidades.
en los caminos que se te van a presentar. Voy a sacar una carta más. Y las rosas, el compromiso. Tú te comprometes. Ahora tienes que tener cuidado, porque hay, pero tú cuando dices una cosa, llegas al compromiso y llegas al acuerdo, a los contratos y a los convenios. Entonces, tienes que ver bien quiénes son las personas que van a cumplir, porque tú puedes cumplir, pero ¿tú estás seguro si esas personas van a cumplir contigo? Entonces, eso es lo que tienes que verificar ahora. Géminis. Bueno, acá está Géminis, acá está. Acá ando sacando al azar. Géminis. Debería estar una carta más porque tenía que aclararlo, ¿ya? Géminis, me sale la trinchera kármica. Acá se habla el camino que tú estás labrando, Géminis. Tú estás labrando un camino, pero un camino que tiene que ver mucho de tu pasado, que lo has ido luchando para conseguir tus logros. Ya tú has conseguido. Acá, por ejemplo, se llama la trinchera kármica, pero acá habla de cosas que tienen que ver de años anteriores. Lo pasado, lo de años atrás o de vidas pasadas. Y que los llegas tú estás construyendo, haciendo tu labrado para seguir construyendo, para seguir colocando tus semillas para que puedan florecer. Y del pasado lo estás diciendo. Y tienes visiones y ves, pero tienes que luchar con tu ego, ¿ya? Tienes que luchar con tu ego y no comparar, y no ser a las demás personas menos que tú. Y eres un maestro, un guía, Géminis, un guía que puedes ayudar a mucha gente en cualquier aspecto de la vida, ya sea científico, ya sea como maestro, ya sea como la profesión que tú tengas, ya explicando y enseñando y evaluando. Porque eres muy hábil, Géminis, pero tienes que explicar, ¿ok? Voy a sacar una carta más, Géminis. Y me habla de que seas complejo y aplicación en el trabajo. Si hablamos en la parte sentimental, tienes que también ser complejo y saber cómo decir las cosas, ¿ok? Saber cómo discernir y explicar las cosas y tienes que sembrar para recibir. Tienes cáncer. Cáncer. O algunos están económicamente no muy bien. Otros se colgó. No, mi wifi he cambiado ya hace 2 semanas, ¿ya? Y mi wifi está muy bien. Debe ser el tuyo. Yo he cambiado hasta de empresa. Y acá debe ser el tuyo. Porque yo cambié hasta de empresa y estoy con el doble de la cantidad de lo que usaba. Entonces, y yo estoy verificando con el otro teléfono acá. Entonces, acá no es. Entonces tienes que investigar, vigilar, ya, cáncer, y ver, trabajar, observar todo lo que estás haciendo. Ya. En luna creciente tienes que ver cada detalle, ya sea en el trabajo, en el amor, en el dinero. ¿Ya? Cáncer. Y en la noche de luna, es donde tú te... Mira, cáncer, se me viene Piscis. Cáncer. Tú, en la noche de luna, tienes la opción de que te da lo que tú te proyectas, lo concreta, la musa, como que te es más creativo, ¿ya? Para lograr lo que tú quieres en el trabajo, en el dinero, en el amor, ¿ya? Y tienes mucho éxito con la gente que está afuera, ¿ya? Leo, del 2, el 11 al 15. Mañana estoy grabando por si acaso el horóscopo. Leo. Deseos, Leo, tienes deseos concedidos que se van a cumplir para ti en el amor, en el dinero, en el trabajo, la prosperidad. Leo, tu casa, veo la cena llena, no te va a faltar nada, tus deseos serán concedidos en tu casa, no veo abundancia, ese lado de ahí. Tienes un montón de cosas de que tienes que investigar y averiguar y hacer anotaciones, ¿ok?
y investigar, leer, porque hay cosas que tú tienes que aprender, ¿ok? El arca de la alianza es los acuerdos que tú tienes que hacer. Los acuerdos, los convenios, ya sea en el amor, en el dinero, en el trabajo, los negocios, las finanzas, ¿ya? Virgo. Este es otro tipo de tarot que me encanta. Virgo me dice el rey de rosas. El rey de rosas es el rey sentimental, el que habla de los sentimientos. Él está, que quiere conquistar. Es el rey de copas. Es el que quiere conquistar, que quiere florecer. El que está bien, el romántico, ¿no? Con la musa. Oye, acá Virgo va a pasar por un buen momento, porque acá habla de que la musa, las rosas, los que son Virgos, pásense rosas amarillas, rosadas, rojas, blancas, le va a ir muy bien. Sancha la comunidad porque te va a fluir tanto en el dinero, en el trabajo, en los negocios. Estás pasando por un momento, échale agua bendita, que estás pasando por un buen momento y aprovéchalo porque lo tuyo sigue para adelante. ¿Ya? Libra. Se cayó esta. Libra. Libra, hay movimiento, desplazamiento, viaje que vas a hacer, ¿ya? Y que estás ahí para florecer o por motivos de trabajo tienes que hacerte movimiento, pero ten cuidado con los sauces, ¿ya? ¿Ya? Los sauces, el campo. El viaje con el mar, con el río y con los pastos para que encuentres las fuerzas y las energías que necesitas. Ya, tanto de las flores como del agua. ¿Quién me está hablando acá? Ay, ya. Libra. Escorpio. Escorpio, voy a sacarle una carta más. Ya, Escorpio, tú tienes todas las energías, tú tienes conocimiento, tú tienes dones, tú acá visualizas, tú ves la luz del mundo y la energía. Que al Escorpio no se le escapa nada, ojo, al Escorpio no se le escapa nada. Tienes que iniciarte desde iniciación y el Conde de San Germán. Bueno, Escorpio va a pasar por una etapa, porque se acuerda San Germán, las energías van a florecer y energizarse. Es como San Germán tiene una historia, trate de averiguar sobre el San Germán, ¿ok? San Germán, ¿ya? Porque tienes que, el Conde de San Germán. Pero acá te dice que tienes que visualizarte y pedirle algo a él para que las cosas se concreten para ti. De ahí, para que logres un nuevo inicio, una nueva oportunidad que tienes que concretar. Pero guíate por tu intuición. Los colores de vela que debes usar, me habla del amarillo, el blanco, el verde, el morado, ¿ya? Porque tú tienes que hacer muchas transmutaciones y muchos cambios. ¿Ya? Sagitario. ¿Ya? Sagitario. A ver, eso es el 3. Sagitario. Mensajeros alados. Ahí tenemos el 2 de rosas, que es que vienen los mensajeros. Tenemos a las palomas, a las guías espirituales, que se van a ir unir. Los aliados vienen para nosotros. ¿No se dan cuenta que a veces nosotros tenemos el poder o la energía que ellos vienen hacia nosotros y nos avisan y se comunican? Yo, por ejemplo, a mí se comunica mucho. Yo tengo mucho contacto con los animales. Y las mariposas, las palomas, el perro, el gato. Los insectos no, los insectos los mato. Pero los animales, no sé, vienen a mí. Y de acuerdo al color, yo ya identifico eso. Y acá me está diciendo lo mismo. O sea, me dice, ellos son mis aliados y me avisan a mí. Esos contactos, ya sean por medio de ellos, las entidades, los santos, los ángeles, los arcángeles, vienen a mí
y de repente a ustedes, Sagitario, le están avisando. Entonces ellos son el amor, la paz que le van a encontrar y las cosas que se van a poner de acuerdo, son tus aliados. Los ángeles, las palomas, los seres de animales que te podía dar. El reflejo del mar, de la luna en el anochecer, también el color azul, va a ser también otro aliado para ti. Tienes el pasto, los mensajeros aliados, el mar, la noche, y ver la diversidad de cosas que tienes que hacer y resolver. Tienes que investigar y dar solución a cada paso. 5 soluciones. Dios mío, más trabajo. Ya, en ese lado de ahí. Diversidad de cosas. Sí, más trabajo. Ella me lo confirmó. Así que, chicas, sagitarios, pónganse mosca porque ya me lo dijo San Hilarión. ¿Quién es San Hilarión? Es el santo de la plata. ¿Ya? Capricornio. Capricornio. Así que vas a recibir dinerito, Sagitario. Capricornio en estos 3 días. Capricornio, acá tienes. Ya, Capricornio. Tienes los dos mundos. ¿Ya? Tienes los dos mundos que tienes que ver y que tienes que resolver. Y tienes un montón de trabajo para hacer, Capricornio. Tienes que ver y andar, curar, limpiar, hacer cosas. Y tienes que decidirte. Tienes el dinero que está guardado, las cosas que se están presentando para ti. Inclusive, pero tienes que ser inteligente. Porque el juego de ajedrez, para que te salga acá, es que tienes que saber cómo vas a mover tus fichas. ¿Ya? Cómo es mover tus fichas y cómo derrotar al rey o a la reina para que haga jaque mate. Porque puede ser, si no sabes mover bien tus fichas, al que le van a hacer jaque mate es a ti, Capricornio. Te estoy avisando. ¿Ya? La arena del tiempo me dice que tienes que... Es tiempo, no pierdas tiempo. Organízate y no dejes pasar las cosas, Capricornio. Ya, revisa esos papeles que están atrasados, ¿ok? Acuario. Acuario. Acuario me dice que tienes elemento el aire, quieres volar, quieres salir, quieres pasear. Algunos han paseado en un globo, un globo esos que salen así hacia afuera, o pasearse, ¿no? Háganlo, se van a distraer, vayan al campo, vayan a pasearse, ahí al jardín, relájense, échense al jardín, donde haya flores, haya pasto, porque le va a ayudar. Y si pueden subir un cerro y caminen, háganlo, porque cuanto más alto estés, más vas a ascender. Si no lo haces, porque no te da la gana, ¿ya? Acuario, ¿estás pensando en Sagitario? Te digo. Piscis. Ya, Piscis, ya, ahí está. Piscis. Despejar, tú tienes que despejar el camino. No trunques tu camino, Piscis, tú tienes que despejarlo. Tú sabes de qué te estoy hablando, en el amor, en el dinero, en el trabajo, en los negocios, Piscis, ya. Si no limpias tu camino, ¿cómo vas a conseguir lo que tú quieres? ¿Ya? Y esos documentos que están atrás y que todos están haciendo y tú lo estás dejando ahí. Mira, todos están haciendo, pero lo dejan botado y no se están revisando, Piscis. Entonces me dice, después va a haber una guerra entre familias, entre empresas, en el trabajo, en los negocios, porque hay un bando y hay otro bando. ¿Quién gana? Hay un bando que ya se dio por perdido y sale un bando, por decir, el bando del trabajo. El bando del poder y el amarillo y el rojo va a luchar, pero el bando de la protección azul y blanco tiene todo para ganar. Entonces, ¿en qué bando estás tú, Piscis? ¿En el bando con la bandera azul o el que tiene todo el poder para ganar y declarar la guerra? Porque el bando del trabajo se dio por perdido. Entonces,
Hay que saber manejar la situación y aclarar este lado de ahí. Ahora, hay un bando que se dio perdido. Podríamos hablar de amor, de dinero, de trabajo. Y ver tantos papeles y equilibrar. Dices. Para todos los signos zodiacales, el consejo es el agua bendita, el agua de las cascadas, límpiate, libérate, ¿ya? La reina de rosas, que los sentimientos fluyen, la reina de la llave, porque la reina de las rosas es la parte de los sentimientos, y la reina de las llaves es la que abre los caminos en que ser, protegerse, para establecer la trayectoria entre los dos bandos. Cada uno es el arquitecto de su camino y su propio destino. Si no lo han entendido, es porque ustedes no quieren. Y el rey de pergamino está viendo el triunfo porque ya se proyectó y organizó todo. Entonces, eso le estoy diciendo a cada uno. ¿Ok? Ya. Entonces, chicos, ya mañana nos estamos viendo, ¿ya? Con el horóscopo, que sí debe de darse, ¿ya? El horóscopo que se tiene que dar ahí, ya. Entonces mañana espero verlos en el horóscopo, ya. Y las que me hacían las preguntas, ya, aquellas que por ejemplo quieren que le vea primero su caso, yo lo voy a explicar porque creo que muchos no entienden. Hay una chica que la vez pasada me preguntó, yo pensaba que tú no hacías trabajo. Sí los hago, pero yo tengo que ver primero la situación. Yo no empiezo por atrás para empezar, para acabar por adelante. Yo primero tengo que ver cómo está tu situación. Y con una pregunta no lo voy a ver tu situación. ¿Entiendes? Solamente puedo ver lo que, en base a lo que me has preguntado. Es en las consultas privadas donde se ven. ¿Ya? Las consultas que son una hora, 60 minutos, que mayormente hago 80 minutos. Es ahí donde se ve la situación y en base a eso se hace un análisis. Ahora, el que quiere algo más completo, abre mesa. Y se, ya no entra variedad de cartas ni péndulo de eso, se entra solamente evidencia, visualizar, invocar a entidades, pedir espiritual. En base a ellos, cualquiera de esos dos, recién se hace, se ve qué es lo que se te puede hacer, dependiendo de lo que tú requieres. Porque tampoco no es hacer por hacer. De repente no tienes nada, ¿para qué vas a hacer? Al contrario, solamente se te puede dar, en algunos casos, recetas para que te hagas su descargue. Ah, regáleme una carta. No, acá no se regala. Te manda el regalo que está ahí. Mire, Betito me está pidiendo que entre acá constantemente. ¿Ya? Y yo estoy entrando. Yo tengo que grabar los videos acá, ahí. Estoy tratando de que ya organizarme más y el tiempo. Con motivos de salud no he podido ingresar porque estaba mal. ¿No? Hasta la semana pasada estaba bien, pero no sé qué pasó y ahí ya el clima está feo y tengo que cuidarme. Recién ya un día me he restablecido un poco. Todavía me queda un poco que la garganta la tengo un poco inflamada, pero ya al menos está mejor, ¿no? Tenía que descansar, el cuerpo descansar, estamos ahí. Ustedes pueden mandar a partir del ese de billetes de 790, ahí les puedo leer. Lo que quieren con yape, manden un yape de 50 y se responde dos preguntas. Porque ya todo subido, ya el otro ahí es el billete de esto. Ahí yo les voy a responder. Ahí, en base a su pregunta, ustedes. Ahora, los que quieren mina de tres minas para su vela, yo les sugiero, por esas tres minas, ya, yo le mandan una foto a mi WhatsApp, que está ahí, que lo ven ahí, 9, y yo, aparte, le pongo la vela que le corresponde. No voy a poner una vela que tú me pidas si esa vela que tú me pides no te va bien. Porque he visto casos en que ponen la vela y visto que en otros países, ¿no? La vela salió negra, fulera. Entonces, ¿qué le va a ayudar? ¿Te va a empeorar? He visto casos así, ¿verdad? Entonces, no te va a ayudar. Primero hay que ver en qué. Por eso te paso un huevo a tu foto y de ahí, son tres minas, le paso un cuatro minas, por un huevo por la mina, cuatro minas. Y acá, por eso estoy haciendo por 200 en el yape,
Y de acuerdo a cómo sale el huevo, se le coloca la vela que le corresponde. Aparte que yo le digo la interpretación, cosa que ninguno hace eso. Yo lo estoy haciendo. Haces, manda la captura y lo haces. Y así yo te lo veo. Y es mejor porque yo también sé ver el huevo. Aparte de ser ver el huevo, yo veo varias fotos. O sea, ver el huevo, ver el papel, depende de la situación. Mandan su foto y yo se los veo a ustedes. Cuando ustedes quieran y gusten, ¿ok? Y las que quieren consultas, miren, si ustedes se suscriben, tienen una pregunta gratuita, ¿ya? Las que quieren suscribirse, ahí. Y esa la tienen que mandar solamente para suscriptores, las que se quieren suscribir. ¿Ya? Aquí está. Ahí ya, listo. Ya, los voy a dejando, ¿ya? Mañana los espero, vean mi horóscopo, ¿ya? Y que los quiero mucho, que Dios me los bendiga y esto. Mil besos. Los espero.